Hola, ser divino, bienvenidos a Canal Tarot Medium. Mi nombre es Macarena. Muy bien, ser divino, vamos a comenzar una nueva lectura para ti. Te comento, utilizo la campana porque es una energía de alta frecuencia, una energía que habilita a la medium a entrar en comunicación con sus entidades, aunque siempre estoy, pero no importa. Entonces, esto te habilita a eso. Y también, permíteme que me está terminando el incienso y no me gusta que me termine a mitad de lectura. Son muchas lecturas que grabo en el día. Entonces utilizo muchísimo material de incienso. Realmente no puedo. Como les venía explicando, entonces, la campana. Cuando empieces a sentir el sonido de la campana, ser divino, ya sabes lo que tienes que hacer. Si eres nuevo, te cuento, tienes que agradecer. Agradece por lo bueno y por lo malo. Sencillamente te colocas en la posición que más te guste, de oración, de meditación. También hazlo cuando sientas una campana en cualquier lado del mundo. Si te gusta la energía de la campana, que es una energía muy alta, muy de frecuencia de 9, no sé cuánto, te compras una y si tienes algún problema que no te gusta en tu hogar, simplemente pa, 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 pa por todas las esquinas y no hay nada que tolere el sonido de la campana, ¿sí? Eso se los puedo asegurar. Bueno, también quiero decirles que no se olviden de ir hacia el canal de Tarot Medium Atemporal, que como dice la palabra, son videos míos que estoy resubiendo con autorización, más que con autorización, con la orden de la espiritualidad que me guía en esta tierra, sí, en este momento, con la espiritualidad que tengo. Y me explicaron que los mensajes llegan a quien tiene que llegar y que nosotros como seres terrenales, y por más que yo pueda ver muchas cosas que ustedes no, pero que yo sí, yo no me doy cuenta cómo es que se manejan las cuestiones desde el más allá. Entonces, me dijeron que ese canal va a llevar a mucha gente que lo necesita. Entonces, ahí está, porque les va a gustar mucho, porque es un canal, son videos que tengo de frente, ¿sí? De frente y con muchísimos mensajes de mucho amor. Ahora sí, vamos a la campana. Por favor, ser divino, concéntrate y agradece. Por favor, ser divino, agradece desde el corazón, ¿sí? No desde la boca. Va, campana. Muy bien, energía para mi ser divino, por favor, energía para mi ser divino. Creo que me salieron las 5. Voy a base. Vidas pasadas, 15, 16, 18, la estrella. Yo no la tomo como la estrella, la tomo como las vidas pasadas, literal, ¿sí? Hoy vamos a hacer al final de la lectura una lectura de vidas pasadas con tarot, el oráculo, perdón, con el oráculo de Brian Wells. Así que esperan porque va a estar muy interesante. La confianza, 4 de oros, el avaro, caballero de bastos, despacio. Acá veo que hay una situación que te viene desde hace mucho tiempo, como que no logras soltar, verifícame por favor, ahí está, como que no logras soltar, o hay alguien que no te logra soltar, que también es, ¿sí? Acá veo personas que, como te lo digo, acá veo personas que hace mucho tiempo están rondando tu vida, literal, a ver si lo ven ahí, rondando tu vida. Hay algunos que tratan de sacarte a ti de, es como robarte energía. Hay personas que tratan de robarte energía porque tienes mucha luz. Muchos de ustedes tienen una luz que traen desde el nacimiento porque tienen, ya son almas viejas, ¿sí? Ya son almas viejas, tienen mucha confianza en sí mismo, tienen un poder importante y lo tienes muy protegido, ¿sí? Y sin embargo,
¿Qué es? ¿Por qué estás tan desconfiado, ser divino? ¿Por qué es que estás tan desconfiado? Voy a tratar de utilizar este tarot. Vamos a ver si lo puedo utilizar. Necesito saber por qué estás tan desconfiado. No sé, es como que tengo una persona aquí que tiene la habilidad de mentir así a cara rota. Y sin embargo, es como que tú... Clarifícame el mentiroso, la política. Es como que tú le pones excusas, ¿sí? Es como que tú... Ah, es como que tú lo tapas, lo escondes, como que no quieres ver. Háblame de esta persona. Uy, se dio vuelta la luna, seres divinos. La luna. Miren esta energía, por favor. Miren esa carta. Qué belleza. A ver, aquí es lo que yo estoy sintiendo. Nuevamente... ¡Ay, qué bonito! El de juicio y el mago. Me encantan estas energías porque yo estaba bastante preocupada aquí. Acá se dio vuelta otra carta. Reina de copas, nuevamente. Tengo dos reina de copas. Reina de copas, acá hay mucho amor. Estás dando mucho amor y estás poniendo mucha excusa a alguien, a una persona. No sé quién todavía, pero tú sí sabrás. Hay una persona que te oculta muchas cosas. Para algunos de ustedes tiene que ver con una energía que tiene como un espíritu muy divertido, ¿sabes? Es muy divertido, pero que más de una vez tú o esa persona va y viene, es que te oculta algo. Me enojo cuando me ocultan las cosas. Te oculta algo y veo que tú estás muy dando todo, ¿sí? Tú eres doblemente reina de copas, tú eres amable, eres tierno, tierna, te pones a disposición, quieres sacar a esa persona como de un pozo. No literal, no tiene por qué ser tu pareja, puede ser, pero no necesariamente. Puede ser un hermano, una madre o alguien y te dan mucha... nuevamente abajo el mazo, ¿sí? El 6 de espadas habla de una necesidad de como de irte de ahí, pero que no logras irte. ¿Por qué no te logras ir? Y sí, porque estás como muy. Pasa que la energía de la reina de copas es una persona que es muy aferrada a los suyos. Es una persona que no logra desvincularse mucho, ¿sí? Ama por allá, por encima de todo. Y sigue amando, y ama doble, y ama triple, y es como que esa cuestión de amar mucho. Signos de Piscis presente aquí, signos de Cáncer presente. Hay una gran ilusión que se te va a habilitar. Es como una gran ilusión que se te va a habilitar con una persona que viene con mucha alegría, ¿sí? Hay una persona que viene a festejar algo contigo. Puede ser que sea la persona que te vaya a clarificar esta luna, ¿sí? Que te vaya a clarificar esa luna. Tengo mucha gente aquí alrededor tuyo. Tengo mucha gente que te rodea. Gente que no es que te quiere el mal, para nada, ¿sí? No. Salvo este acá. Salvo este susodicho que está aquí, que es como traicionero, ¿sí? Me habla de la víbora, tiene que ver con, se muestra como alguien perfecto. Ok, se muestra como alguien perfecto, o eres tú sabrás cómo te resuena, o eres tú que quieres... pensar que eres perfecto o que quieres ser perfecto y sin embargo no lo logras, o quieres que te amen mucho y tampoco logras que te amen como tú amas. Está complicado. Está complicado, está complicado. Sin embargo, rápidamente tú sales de esa energía. Porque es como que viene una ilusión nueva, una ilusión completamente reformada, restaurada. Clarifícame qué debe aprender mi ser divino de esta situación, por favor. Acá hay mucho amor que das,
te aferrás a algo, casi que diría como un sacrificio, ¿sí? O a alguien, puede ser una mamá, un papá, o un jefe, una compañera de trabajo, una amiga, un amigo, es alguien que está siempre como drenándote mucho amor, y tú das amor, y das amor, y das amor, pero esa persona no te corresponde de la misma forma, no te escucha, o no sabe escuchar, es una persona que si puede, te puede traicionar, te lo va a traicionar, o sea, no va a pensar dos veces en traicionarte, y lo peor del caso es que tú sabes quién es, y aún así lo excusas, lo perdonas a ella, o a él, o a quien sea. Bueno, partimos de esa base, cerramos ese vínculo. Vamos a hablar ahora de la estrella, de esos sueños tuyos, de esos sueños que te traen con mucha confianza. Me encanta el caballero de las emociones y el 7. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito esto! Miren esas cartas. Vas a estar tan confiante con una situación que se te ofrece, se te va a ofrecer, para algunos va a ser sentimental, tengo que decirlo porque acá tengo copas, es un caballero de copas, ¿sí? ¿Se acuerdan de aquel caballero de basto que está acá como mintiendo? Bueno, acá hay una nueva ilusión, ya te había dicho, hay una nueva ilusión, acá sale el 7 de emociones que habla de como que ya vas a llegar a un punto que no vas a saber dónde ir o cómo elegir. Tienes dos caballeros, uno de copa y uno de basto. El de basto no, ese no, ese es un cara rota, diría yo, diría mi abuelita, diría ese no sirve, mijita, porque ese esconde una traición apenas, es como el gato da el manotazo y esconde la mano. Ahora, esta persona que no sé si está a tu lado, puede ser una persona de tu familia, puede ser un amor, sí, es una ilusión nueva, puede ser un... tiene que ver con los sentimientos, porque tengo dos copas acá, 7 de copas y el caballero de copas. Si eres soltero o soltera, es un nuevo amor. Y si ya tienes tu parejita, es una nueva ilusión, pero totalmente que no tiene nada que ver con ese caballero de basto que viene solamente para... Si hablando de amor, solamente para relaciones casuales. Este rey de bastos no quiere nada concreto. Mira la carta de los enamorados para el rey de copas. Te dije que te va a llegar un nuevo amor, un nuevo sueño que te va a volver. Es casi como que te vuelve la confianza en ti misma. Mira qué belleza. Mira lo que está abajo del mazo, que es este 9 de oros, 9 de materiales, en donde tú te vas a sentir plena y pleno, literalmente pleno. Ahí las cosas se van a empezar a acomodar porque por lo pronto hay mucha dependencia en el principio de tu lectura, que está en el final porque se dio así, porque las cosas acá en este canal nunca son iguales, nunca van a ser iguales, las lecturas van a ser siempre diferentes, con diferentes tarot, diferentes formas y diferentes estructuras. Hoy se dio así, ¿por qué? Porque esta carta me dio mucha la intuición de hablar de esa persona traicionera. Si ya pasó por tu vida, esta persona ya salió a la luz todo lo que te mintió, tú ya sabes, estás pasando por un duelo y vas a soltarte de eso, porque todavía te vas a soltar en el futuro, todavía no lo has logrado, pero lo vas a hacer. En el futuro te llega un nuevo enamoramiento o una pasión nueva, un proyecto nuevo donde tú vas a confiar nuevamente en la vida y en el mundo. Te va a ir muy bien en lo económico también porque tienes el 9 de oro. Es como aquella sensación de alcanzar el proyecto y alcanzar esa situación, esa energía de felicidad de haber alcanzado un proyecto propio, ¿sí? No la felicidad en algo económico, sino la felicidad... sino la felicidad de haber cumplido un reto, como un desafío. Esa es la cuestión. ¿Por qué pues saltó esta carta? Que no sé, porque saltó 6 de materiales, 6 de oros y as de oros. Como te venía diciendo, acá el comienzo de algo económico se va a dar. Pero, ojo, y acá tengo que decirte algo y tengo que tironearte un poco las orejas. Acá siempre se va a dar el nuevo comienzo en lo económico si tú sueltas algo del pasado. Si tú no sueltas, no cierras la puerta, no cierras el ciclo, este as de oros no ingresa a tu energía. ¿Por qué? Porque todavía estás aferrada con el 6 de materiales. Es una energía de...
Ay, como que de vas y venís, como de postergar las cosas. Y cuando hay postergación, no se da. Tienes que tener un poco más de coraje, ¿sí? Mira lo que está abajo del mazo. El loco. El loco es aquella energía de audacia. Vas a tener que aprender un poco de audacia en los que tenga que tomarse riesgos, nuevos comienzos y nuevos riesgos. También en lo amoroso, ¿eh? Quiero saber qué debe aprender mi ser divino, porque esta lectura está súper, súper, súper complicada. Debes aprender. ¡Ay, qué bonito! Mira, debes aprender. Este es el 10 de oro. Debes aprender que la familia es lo más importante, que la familia empoderada también es posible, la familia toda siendo bendecida es algo viable, no puedes dejar de dudar de eso. Debes aprender a trabajar en equipo y a pensar y a tener confianza de que el esfuerzo que hayas hecho va a ser recompensado, ¿sí? Con este 6 de materiales, sí o sí, las cuestiones de la economía van a llegar. Es como que, casi diría yo, como respuesta a una plegaria, ¿sí? Porque realmente tu energía de principio estaba muy trabada en el sentido de esta energía de la mentira o del autoengaño y de todo eso que ya vimos. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Esto lo voy a dejar acá porque lo voy a utilizar en las cartas de las vidas pasadas. Voy a buscar un consejo para ti, así partimos. Un consejo para ti de Los Ángeles y partimos a la lectura de las vidas pasadas, ¿sí? Así que espera porque te va a encantar. Creo que moví la cámara. Un consejo para mi ser divino, por favor. Un consejo de la lectura. Sé proactivo. Sé proactivo. Proactivo es agilizar, tomar movimiento. Examina una de las mayores fuentes de inseguridad en tu vida. Aquí es lo que venimos hablando, ¿sí? Examina una de las mayores fuentes de inseguridad en tu vida y observa cuánto poder te quita. A continuación, identifica una pequeña acción que puedas realizar para liberarte de ese sentimiento de inseguridad. Tu objetivo es observar si eres proactivo o pasivo, porque la sanación requiere energía proactiva. Aquí habla de que tú para sanar, para salir de aquel juego que te comenté del principio de la lectura, del mentiroso, de dar, de dejar de dar de más, ¿sí? Tiene que ver con una energía pasiva. Tú tienes que ser proactiva en el sentido de que tienes que poner límites, tienes que no permitir que se drene tu poder, ¿sí? Y para nada tener inseguridad. Tú tienes confianza en ti misma, así que úsalo porque lo tienes, está a tu disposición. Y dice que hay una situación que tú tienes que liberarte para poder obtener ese gran sentimiento de seguridad. ¡Wow! Ahora vamos a tomar el oráculo de las vidas pasadas, ¿sí? Las vidas pasadas son bellísimas. Vamos a hacer una lectura de tres cartas en donde yo simplemente voy a dejar que las energías hablen, ¿sí? Que van a hablar lo que tengan que hablar, como deseen hablar. Tres cartas, por favor. Clarificación de las vidas pasadas, presentes y futuras, de la manera que vengan y cómo sean canalizadas, así están bien. A través de los ángeles, de los. Amor no correspondido, confianza y fe nuevamente te habilita y te dice la necesidad de tener en el presente la fe, la confianza en tú misma. Y obviamente que en el futuro viviste un amor no correspondido. Aquí tenemos la tercera y el bebé. ¡Wow! ¡Qué fuerte! El amor correspondido, ¿te acuerdas que hablamos de inseguridad? Viene de esta vida pasada, viene de que has sufrido. No, no te digo ni siquiera probable. Has sufrido un amor que no te correspondieron, una persona autoritaria, una persona que tú no lograste conquistar, ¿sí? Por eso que en la vida presente te falta la confianza en ti misma y tienes esa inseguridad, todavía la tienes y no logras dejar de dar. Es como que tú das, 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 das,
para que te den a ti. Pero no es así que funciona, porque si das, 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 das y nadie te entrega nada, tú te agotas, te drenas y te cansas. Eso por eso está pasando. Y el tema del bebé tiene que ver con esa gran necesidad tuya de tener un nuevo inicio o una nueva vida o de tener familia o de sencillamente tener descendencia. Si eso es lo que tú quieres, por favor, háblalo. Habla si estás a tiempo, si tienes edad, si es lo que tú quieres, o quizás seas una abuela que quieres bebés, o quizás simplemente es algo que te trae buenos recuerdos, ¿sí? Carta para el amor no correspondido. Los enamorados y el 9 de pentáculos. Miren eso. Sencillamente te vuelve a repetir que tiene que ver la vida pasada con un amor que te hizo buscar en esa vida más la, ¿cómo te explico? Más la satisfacción económica que la romántica. En la parte amorosa como que no fue buena, ¿sí? Y en la presente tienes esa falta de confianza. Dos cartas, por favor, para la energía. Yo saco energías de tu propia lectura, ¿sí? Yo no saqué energías de otro lugar. Testamente son tuyas. Las ilusiones y la reina de emociones, reina de copas. Eres una reina de copas que se llena de ilusiones todo el tiempo, pero al mismo tiempo te falta fe y te falta confianza. A ver, ser divino, a levantar ese ánimo, porque no puede ser que tienes que entender dos cosas, que el amor se da y se recibe. Y es momento de que entiendas que los límites no están mal y que el egoísmo para uno mismo tampoco está mal. Clarifícame el bebé. Dos energías, por favor. Voy a sacarla yo porque son muy difíciles que salte. Hay un equipo de trabajo. 6 de materiales y el 10 de pentáculos. Me encanta. Sea lo que sea que estás viviendo en el presente, esta ilusión y esta falta de fe que viene del pasado y que falta de seguridad, quizá en tu infancia no has tenido una infancia muy buena, eso se termina, cambia energía porque tenemos el equipo, tenemos la familia reunida, el linaje sanado, aquí está un equipo, si es un equipo, casi que diría perfecto. Y aquí está toda la familia con el 10 de pentáculos, dando mucho fruto esa familia, muchos frutos, entre ellos inclusive una descendencia con mucho poder. Esa descendencia tiene un poder, y sí, tengo el mago, tengo el as de pentáculos en tu descendencia, y tengo un reencuentro con alguien, ¿eh? Un reencuentro, bueno. Voy a decir algo que pocas personas van a entender. Aquí hay alguien que se va a reencontrar con alguien de sus vidas pasadas en un nieto o en una nieta. O en un hijo, si estás en edad de tener hijos, ¿sí? Eso es así. Me encantó tu lectura. Por favor, no te olvides de dar like. No te olvides de comentar. A ver si te gustó el hecho de las vidas pasadas. Necesito saber si les gusta para continuar con esas nuevas lecturas. Ahora sí, namaste.